Soy Gaspar y hemos traído muchísimos, muchísimos regalos para todos los chicos de Puerto Llano, porque sé que se han portado muy bien. Hola, niños de Puerto Llano, soy Melchor y os traemos muchos, muchos, muchos regalos. ¡Sed buenos! ¡Que Dios os bendiga! Soy Baltasar. Este año venimos mucho más cargados de regalos y de ilusiones para todos los hogares de Puerto Llano y de toda España y el mundo. La noche más mágica del año ya está aquí. Como todos los 5 de enero, los niños y niñas de la provincia hacen volar su imaginación con la cabalgata de Reyes Magos y Puerto Llano no podía ser menos. A las 6 y media de la tarde, la comitiva real partía desde la estación de autobuses para recorrer el Paseo de San Gregorio, la avenida Primero de Mayo y finalizar así, como es tradicional, en la Concha de la Música, donde les ha recibido la Corporación Municipal tras repartir 3.000 kilos de caramelos. Las calles de Puerto Llano se han llenado de gente para recibir a sus majestades llenos de ilusión. Todo el recorrido, que es bastante amplio, se hace amplio para que la gente pueda distribuirse y no se generen concentraciones muy grandes, pero es imposible porque son casi 5.000 personas. Yo creo que el momento en el que sus majestades llegan a la Concha, cuando los recibimos la Corporación Municipal, es donde más gente hay, pero bueno, es muy bonito. A mí me encanta ver la gente alegre, me encanta ver la gente de mi pueblo en la calle y disfrutando, que es lo más bonito que hay, claro. Los Reyes Magos de Oriente han estado acompañados por las carrozas, los naipes del País de las Maravillas, la casita de chocolate, sueños del Pegaso y los trenecitos. También han recibido el calor de la agrupación musical San Miguel Arcángel y amenizando la cabalgata han desfilado varios pasacalles. Antes de la cabalgata, los Reyes Magos también han querido pasarse por el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano para llevar sus regalos a los niños y niñas ingresados durante estos días, que a pesar de no poder ver el desfile, han disfrutado también de la compañía de sus majestades de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar quieren que esta noche sea muy especial para todos, y así ha sido. Ahora queda dormir bien y esperar que la magia de esta noche se haga realidad para cumplir los deseos de los más pequeños. Y recuerda que esta Navidad comprar en el comercio de Puerto Llano tiene sentido. Ayuntamiento de Puerto Llano.